Nacional, España. El nuevo autobús de hazteoír.org denuncia las leyes de género. Hazteoír.org ya ha puesto a rodar su nuevo autobús, en esta ocasión enfocado a denunciar la discriminación contra el hombre que suponen las leyes de género y a reclamar a los líderes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox que las deroguen. El vehículo, de color morado, luce el lema «No es violencia machista, es violencia doméstica». El portavoz de la campaña, Luis Losada, ha explicado en la presentación de la campaña que las leyes de género suponen una discriminación evidente contra el hombre porque están basadas en presupuestos ideológicos falsos. Para ejemplificarlo, ha recordado cómo se establece una pena mayor para el hombre que ha agredido a una mujer que en el caso contrario, lo que a su juicio viola el principio de igualdad que nos ha costado muchos siglos alcanzar. Por su parte, el presidente de Hazteoír.org, Ignacio Arzuaga, señala que el autobús defiende los derechos de las mujeres, pero denuncia el supremacismo de las feministas radicales que rompe la igualdad. Además, el obús va a plantar cara a la ideología de género que ha inspirado las leyes de violencia de género, igualdad de género y LGTBI, porque vulneran la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. Queremos que esas leyes se cambien por otras que de verdad protejan a las víctimas de cualquier violencia, sea cual sea su sexo, y protejan también a los menores del adoctrinamiento ideológico en las escuelas.